Briana Ramsés te habla, Briana. Ramsés te habla, Briana. Amigo, no te estoy molestando ni nada. O sea, hoy es viernes, hoy vengo con actitud. Sí, qué gusto saludarte, Pedro. Fiesta, vámonos. Es día del huevo. Felicidades. Es día del huevo. Oiga, familia, pues en efecto es día del huevo. ¿Y por qué instituyeron este día como Día Mundial del Huevo? ¿Sabía usted que el huevo es uno de los alimentos más completos que tenemos en este planeta y que nos ha dado la oportunidad de nutrirnos a todas las familias a nivel mundial? Es por eso que se instituye este Día Mundial del Huevo como uno de los principales alimentos de la canasta básica que tenemos en el mundo entero. Así que felicidades a todos los avicultores que tienen a bien producir este magnífico alimento que tenemos en nuestras mesas los 365 días del año. Oiga, familia, pues en este marco tan internacional del Día Internacional del Huevo, pues, ¿qué le parece? Vamos a cocinar unas empanadas deliciosas, pero son unas empanadas de cilantro. Usted me dirá, Jerónimo, ¿cómo vamos a hacer nuestras empanadas de cilantro? Pues bien fácil, vamos a saborizar la harina de maíz con cilantro y las vamos a rellenar de carne con un picadillo maravilloso. Lógicamente van a tener mucho sabor. ¿Por qué le voy a dar a usted esta opción? Primeramente porque es saludable. Segundo, porque fin de semana, todo mundo vamos a recibir por ahí a alguien en casa, vamos a tener alguna reunión o vamos a tener algún evento, por eso la importancia de darle opciones saludables para que usted comparta con toda su familia, ahora sí que estas opciones. Mire lo que voy a hacer, en una olla pues voy a poner a comenzar a cocinar mi picadillo, pero ¿de qué lo voy a hacer? Pues de carne de res. Aquí está la carne de res, la voy a poner solita. Le voy a poner nada más tantito comino, que se vaya saborizando rica. Y sabe que todo lo demás lo voy a poner por aparte. Únicamente voy a cocer mi carne de res con comino, voy a tapar, voy a poner a fuego bajo y voy a dejar que se vaya cocinando. Pero chequen el otro sartén, piqué mucho chile, cheque el dato. Chile serrano, usted lo puede picar, pero le quité toda la semilla y todo lo del centro. ¿Para qué? Pues para que no pique, únicamente quedarme con el sabor maravilloso que da el chile, pero sin el picor. Si yo quito las semillas, quito las venitas del chile, pues no va a picar. Si van a está soltando lo picoso. Si no van a comer, niños, bueno, pues no le ponga tanto chile. Pero ahí está el chile. Luego, ¿qué voy a agregar? Pues la cebolla que tanto nos gusta, para que se vaya dorando. Esto es lo que me le va a dar sabor a mi picadillo. Bastante ajo rallado, que ya tengo listo. Y luego, cuando esto haya dorado, cheque el dato, 700 gramos de tomate. ¿Pero qué me le va a dar un sabor también delicioso? Pues el pimiento. Me da risa porque todo el mundo comenzó a toser aquí en la casa con el chile. No pasa nada. Bueno, no pasa pero nada. Van a comer delicioso, muchachos, así que bien, vale la pena la tosida. Vamos con más, familia, y ahorita regresamos aquí a la cocina. Bueno, familia, pues qué actitud es la que nos regala Dios cada mañana, pero ¿sabe una cosa? La actitud la tenemos todos, es cuestión de hacerla patente, hacerla valer. ¿Por qué? Porque la actitud es la que nos genera la felicidad. A final de cuentas, usted quiere ser feliz, pues es cuestión de que usted lo decida. Recuerde, la felicidad no nace, se hace, se construye. La vida es un trayecto, aprovechémosla viviendo la vida como una exclamación de amor y jamás como una explicación. Estamos cocinando unas empanadas de cilantro maravillosas. Mire, estamos haciendo el picadillo, la carne ya quedó cocinada. La cocimos únicamente con comino y quedó lista y deliciosa. Pero cheque cómo quedó el pico de gallo que nos encargamos de darle un sabor maravilloso. Le pusimos el chile, le pusimos bastante cebolla, ajo, tomate y un pimiento morrón rojo. Apagar y cheque un dato usted. Voy a ponerlo en la carne. Ya me aseguré que la carne quedara cocida. Ahora voy a agregar esto. Usted dirá, Jerónimo, sabe a lo mismo cuando se lo echo a la carne. No es cierto. ¿Por qué? Porque los sabores los estoy oxidando de una diferente manera y me estoy cerciorando que ya tengo el sabor asegurado porque oxidé los sabores de manera independiente. Prepárelo como se lo estoy sugiriendo y verdaderamente va a obtener un sabor único e inigualable. Pero aquí le viene uno de los grandes secretos. Siempre que haga un picadillo, usted va a agregar algo de refresco de cola. En esta ocasión es una taza de refresco de cola. Esto me va a dar un sabor y un sazón espectacular. Usted dirá, ¿va a quedar dulce? No, en absoluto.
voy a agregar tantita salecita, ahí está la sal, voy a dejar que se evapore el refresco de cola y voy a tener un sabor maravilloso. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a poner la harina de maíz para hacer las tortillas, cheque usted el dato, y en mi licuadora lo único que voy a poner es el cilantro, que ya lavé y desinfecté. Voy a agregar el agua, voy a molerlo y con esto voy a amasar las tortillas de maíz como si fueran las tortillas tradicionales que normalmente hacemos. Me estoy asegurando que tengan un sabor a cilantro. Agrego tantito a sal y está listo. ¿Le parece si vamos con más y ahorita regresamos aquí a la cocina? Adelante, muchachos. Oiga, bueno, pues es La Morocha con su nuevo sencillo que ya está tocándose en toda la radio. Aquí ahorita me paga los 500 pesos, Morocha, por haberte hecho el comercial, pero mira. Oiga, familia, pues quedó lista nuestra masa con sabor a cilantro. Mire nada más, la va a amasar usted como si fuera pues una masa para hacer tortillas, pero ya le dimos un sabor delicioso. Le pusimos cilantro, le pusimos salecita, nuestro picadillo, mire, se está terminando de hacer. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Pues voy a hacer la opción saludable y la opción que no la es. ¿Por qué razón? Porque estas empanadas se pueden dorar o se pueden hornear. Yo decido hornearlas porque no me quiero comer toda la grasa que genera a la hora de que las ponemos a freír, pero usted decide ahora sí que si las quiere saludables o las quiere, pues que no sean tan saludables porque las va a poner a freír. Entonces, mire lo que estoy haciendo, ya hice mi tortilla en la tortillera, si no tiene tortillera, bien sencillo, lo puede apachurrar con un plato. Luego lo que voy a poner es mi picadillo, ahí está, le ponemos suficiente picadillo y lo que voy a hacer en el mismo plástico donde la paloteé, donde la hice la tortilla, cheque el dato, estoy tapando o sellando mi empanada. Lo que voy a hacer en este comal, que es una charola para hornear, las voy a poner, las voy a acomodar y las voy a meter al horno. Y la otra opción, pues bien sencillo, va a hacer usted su empanada exactamente igual, pero la va a poner a freír. Usted decide, yo le recomiendo que se dé la oportunidad de hacer las horneadas. ¿Por qué? Porque bueno, pues la grasa, a final de cuentas, no suma en la salud de nadie. Si nos perjudica, nos hace mucho daño y a final de cuentas nos enferma. ¿Te parece si vamos con más y ahorita regresamos aquí a la cocina? Adelante. Entonces. Oigan, bueno, pues ahorita va a venir el DJ que programa la música porque esa canción le sale perfectamente. Si vieran, si vieran qué bien la baila. Siempre digo, oye, ponme algo que pueda bailar, pero bueno, pues el día de hoy. A ver. Oiga, no se estudia. No. Oiga, bueno, pues casi no escucho, familia, pero bueno, pues usted sabe que no se limite, es la vida actitud. Si usted tiene dos pies izquierdos, bueno, pues tampoco se preocupe, a final de cuentas la vida la puede disfrutar a pesar de todas las adversidades, porque es cuestión de actitud. Oiga, pues estoy haciendo estas deliciosas empanadas, mire, ya salieron las primeras, que son las doradas, las puede decorar con algo de picadillo, pero también las horneadas, pues mire, se están tostando, las estoy dejando crujientes, pero no me estoy dando permiso de comer la grasa, de tal suerte que están totalmente deliciosas, muy ricas, se están horneando, van a quedar crujientes y pues lógicamente totalmente dietéticas. Y bueno, ya le decía a usted qué sencillo es hacer estas deliciosas empanadas. La masa quedó saborizada con cilantro, doblo mi plástico, cierro, sin necesidad de ensuciarme las manos, y está lista la empanada. Usted decide si la va a poner en el aceite o si la va a poner a hornear. ¿Por qué? Porque en sus manos está cocinar la salud. La salud. Recuerde que la salud no se compra en la farmacia, se cocina en casa todos los días. Vamos con más y ahorita regresamos para que vea usted la presentación final de cómo nos quedó este rico guiso. Continuamos.
familia, pues así quedaron nuestras empanadas totalmente horneadas y doradas. Empanadas de cilantro con un toque delicioso. ¿Cómo están, Vera? No, hombre, qué cosa riquísima. Tan deliciosa. Tú agarraste una horneada. Horneada. Está bien caliente, pero bien crujiente y deliciosa. Jerónimo. Oiga, familia, pues ya lo sabe, si usted quiere saber más de nuestra receta, más de su casa de Gente Regia o de toda la programación de Monterrey Televisión, le invito a que entre a nuestra página www.televisamonterrey.tv. En cuestión de 20 minutos más después de las 12, usted encuentra todos los pormenores.